Mi nombre es Sergio Moreno y lo invito al torneo de barra los días jueves por Agenda Fútbol. Muy buenas noches a todos. A una edición más de los podcasts de Agenda Fútbol. Estamos a 31 de agosto, iniciando la semana con buenas vibras y para hablar del deporte que nos gusta. Se nos fue ya el octavo mes del año. Pareciera que habría sido un poco más, ¿no? Ya de todos estos meses que hemos estado, pues, en confinamiento, pues, en gran parte del mismo, pero siempre aquí con actitud positiva y para hablar del deporte que más amamos, que es el fútbol. La noche de hoy vamos a tener un invitado especial desde España, Arnau Mirambel, y nos va a estar hablando de su nuevo club y, pues, todo acerca relacionado con este fichaje, y también, pues, vamos a estar conversando un poquito, pues, de esas ganas de Arnau de representar la camiseta nacional. Presentar también a mis compañeros esta noche, don Álvaro Sarmiento, las buenas noches. Don Álvaro, antes también de presentarlo, también para que se suspende, prácticamente es un hecho confirmado a falta de horas o que se pueda, pues ya, digamos, ratificar esta decisión por parte de CONCACAF, que se suspendería la fecha FIFA del mes de octubre y posiblemente la de noviembre por el tema del coronavirus. Todo esto se desata también por un caso en la Federación Salvadoreña. La semana pasada planean un microciclo y empiezan a entrenar sin esperar las pruebas de COVID y esto da a pie a que había un contagiado dentro de los jóvenes o muchachos que estaban entrenando con el técnico Carlos de los Cobos y el equipo entra en cuarentena y esto ha puesto para reflexionar a las autoridades del área que pudiera ser ya prácticamente, digamos, esto que se suspenda y qué tanto podría cambiar el plan de la burbuja o de entrenamientos que ya pues tiene el cuerpo técnico nacional. Buenas noches, don Álvaro. Buenas noches, Giovanni, igualmente a Cristian, que va a estar con nosotros. Giovanni, para mí, en últimas, mire, las circunstancias son tan azarosas en estos tiempos, tan complicadas, que ¿en qué lo perjudica, podríamos decir, o en qué lo beneficia? Bueno, lo puede perjudicar en el sentido en que se ha hecho una programación que ya se comenzó a cumplir, ¿sí? Y cuando usted hace una programación, la hace fundamentalmente con unos términos de tiempo, ¿no? ¿Sí? Unos términos de tiempo para que le den también al final unos resultados de juego, unos resultados de acoplamiento para ir a cancha, ¿no? ¿Sí? A cancha, ¿no? ¿Sí? Para enfrentar lo que con las armas que usted tiene ya a nivel de haberlas puesto más o menos a punto. La afecta dentro de eso, pero también hay que verle la parte positiva, se ha iniciado un proceso. Lo otro favorable es decir, bueno, seguimos alargando un poco el tiempo en que Christiansen conozca mucho más el equipo, ¿no es así? Más tiempo para que tenga contacto, sea como sea, por más esfuerzo que haga y por más que estudie, no es lo mismo el contacto directo entre usted y yo personal que el que hacemos a la distancia. Y le va a dar una mayor exposición de tiempo, ¿no es así? Lo ideal en estos momentos era que ni siquiera se hubiese iniciado con la burbuja y ni siquiera con las eliminatorias, sino que un nuevo técnico empiece con un proceso que le dé posibilidades de ir acomodando un equipo, ¿no es así? De ir conociendo como hizo Bolillo. Terminó una eliminatoria y tuvo prácticamente 2 años para ir haciendo su equipo, ¿no es así? Tuvo unos torneos que no era
que no eran fundamentales. Pero las circunstancias son las que son, son complicadas y seguramente se van a seguir dando. Yo lo que pensaría, no sé tu opinión y la opinión también muy valiosa, la de Cristian, es de que la CONCACAF tiene que tomar una decisión más allá de los contagiados del Salvador. Y en última, lo que podría hacer era retrasar el grupo del Salvador. No sé si me explico, porque contagiados van a haber. Hubo contagiados durante la Champions. Hay contagiados hoy en España, y ya salió hoy, como tú conoces, la programación de la segunda división. Ya sabemos con quién va a jugar el Cartagena y con quién va a jugar igualmente el Alcorcón. No sé si, que son dos equipos con los que tenemos grandes expectativas, ¿sí? Y en otros equipos han salido contagiados. Terminó el torneo anterior de segunda división, ¿te acuerdas con aquel escándalo en España por los contagiados? Entonces, ¿cuándo va a partir la fecha eliminatoria? ¿Cuando no hayas contagiado en ningún equipo? Eso va a ser imposible. Porque entonces, ¿cuándo va a comenzar realmente el torneo, Guío? Te pregunto yo, cuando tengamos la vacuna. Entonces, yo pienso que eso tiene que estar en la mesa también, de la CONCACAF para tener en cuenta. Es como la burbuja. Iban a la burbuja y resultó que teníamos contagiados. Entonces, ¿qué? ¿Suspendemos la burbuja o sacamos los contagiados y dejamos ahí? Y vamos a la burbuja. Fuimos a la burbuja. El Atlético de Madrid llegó con problemas a Lisboa porque tuvo un contagiado, tuvo que irse quedado. No sé si me estoy ampliando. Entonces, si es por cuestión de contagiado, la eliminatoria no se va a jugar nunca. Porque, o sea, no se va a jugar nunca hasta que encontremos la vacuna. Sí, definitivamente que las cosas en la vida, a veces el que no arriesga no gana, ¿no? Como quien dice, y creo que por allí el tema de las 30 selecciones, de los viajes en menos de 3 días de un país a otro, el tema de las conexiones, un tema que preocupa con CONCACAF. Definitivamente que en algún momento habrá que iniciar la eliminatoria, de esto debe retornar, porque no sabemos cuándo vamos a tener una vacuna, no sabemos cuándo, por obra y gracia de Dios, de repente los contagios a nivel mundial puedan desaparecer. Sabemos que la región de América Latina ha sido la más golpeada de la pandemia. De hecho, desde que empezaron los contagios en marzo, abril, no, en la mayoría de los países no ha bajado, y en los que había pocos al inicio, ahora pues están prácticamente pasando una etapa crítica. Cristian, se habla en caso de suspender, güey, las buenas noches ante todo, Cristian, suspender la fecha, se podría programar algunos amistosos con este grupo de la LPF, con Nicaragua, pensar en viajar de repente a Costa Rica, también por qué no por tierra o por aire, para de repente no perder ya esa inversión que está haciendo la federación, ese trabajo que está haciendo el cuerpo técnico, y que de repente puedan comenzar en octubre, en caso de no darse fecha FIFA, jugar amistosos con los jugadores de la burbuja. ¿Y qué opción te gustaría? ¿Que se mantenga como está planteado todo, que se pueda retrasar, como dice don Álvaro, el grupo del Salvador, que se retrase, que se corra un poco a la fecha, o hacer una burbuja en Estados Unidos con los varios grupos que ya hay para que se dieron en el sorteo, ¿no? Bueno, las buenas noches ante todo, Giovanni, Álvaro, y sin duda para nuestro invitado el día de hoy, que ya en breve estará con nosotros conversando por lo que muchos han conectado esta noche. Y sí, Giovanni, lo que se escuchaba en horas recientes es que existe este tipo de plan B, propias palabras del presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, que como para no dejar el trabajo al aire, no hacer todo esto que no haya sido en vano, se tiene en mente partidos amistosos. Habría que ver entonces con quién serían estos amistosos, y ya con esto, de haber amistosos, ya se estaría confirmando por completo de que no solamente será el grupo A el que se aísle, será todo el resto de CONCACAF los que al final tampoco iniciarán su camino para Qatar 2022. Y tema bastante complicado, mencionabas en qué puede afectar a los chicos de la burbuja. Yo diría que en lo mental, en lo psicológico, porque los preparas para el inicio de un camino mundialista donde 4 partidos te pueden alejar por completo de un sueño que toma 4 años volver a imaginárselo, y ahora saber que posiblemente solo se estén preparando para partidos amistosos, sí deja ese sinsabor
favor de toda esta expectativa que ya veníamos. Si bien, y como lo mencionaba don Álvaro, un dato totalmente positivo sería ese conocer que ahora Thomas Christensen, el danés a cargo de la selección mayor, tendrá más tiempo y tendrá una especie de ensayo-error, que serán uno o dos partidos amistosos durante estos meses. Si alguno de estos jugadores que viste durante la burbuja no te rinden los partidos amistosos, puedes ir tomando otros en cuenta, considerando que también puede haber liga para ese entonces. Entonces, al final sí te deja parte y parte, pero lo positivo, en estos momentos existen más de 25 jugadores que no estaban en actividad desde marzo, hoy en día sí lo están, lo positivo. Si se están preparando por un inicio mundialista o para dos partidos amistosos contra rivales de la zona, quedará también a ver qué se le puede ganar a estos partidos amistosos. Tema, vimos cómo Panamá se empató con Nicaragua en el último amistoso con jugadores de la LPF, pero también vimos cómo le ganamos a Guatemala y posterior varios de esos jugadores salen hoy en día al extranjero. Así que, como siempre, ambas partes con bastante peso y solo será el tiempo lo que nos dé la razón. Concuerdo con bastantes ideas de las que nos mencionaba don Álvaro, que al final tranquilamente se puede exiliar al grupo A por un rato y andando. Ya tenemos calendario incluso de Primera División Española, ya se ven datos sobre Nicaragua, el inicio de su liga, ya vimos cómo Guatemala arrancó, así que un poco exagerada también la medida de toda la CONCACAF tener que frenarse. Sí, definitiva, esto va a tener que tratarlo en la semana y de seguro tendremos ya en su momento la noticia confirmada pues, por parte de la Confederación, en este caso pues de la suspensión o no de la fecha FIFA del mes de octubre, que pienso que no, creo que es muy extremista la medida, esta también de quizás suspenderla, ¿no? Pienso que el grupo A por ahí, en El Salvador, que ya había anunciado que como su cuerpo técnico y los jugadores están ahorita confinados por 14 días, en vigilancia epidemiológica por el contagiado que estuvieron la semana pasada, con el cual muchos estuvieron entrenando, compartiendo cancha en ese microciclo, pues no van a tener quizás ese tiempo para poder estar para el 8 de octubre, ¿no? Pero además pienso que desde las otras selecciones y muchos, incluso muchas islas del Caribe, hoy en día ya no tienen casos de coronavirus, más que todo hablándote de las islas pequeñas, las Antillas, menores, como le llaman, estaba revisando y ya muchas no, el coronavirus está prácticamente minimizado en estos países. Pero bueno, ya en el transcurso de la semana tendremos las noticias. Positivo lo de los amistosos, Juan Vita está ahora como técnico de Nicaragua y pienso que por ahí se puede dar una oportunidad de jugar, por qué no, unos amistosos con esta selección, y para que entonces el técnico Thomas Christensen vaya viendo pues elementos que por ahí pueda irlos acoplando a su sistema y a lo que él quiere ver. Vamos a arrancar con nuestro invitado de la noche, darle las buenas noches a Arnau Mirambel. ¿Cómo has estado todos estos meses? Te tuvimos acá en el mes de mayo, hablábamos de la Extremadura, desde ese momento que cuando todavía no se había reiniciado la temporada. Y bueno, ahora con la noticia que vas a estar en un nuevo equipo, ¿no? Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, pues sí, ahora ya hay a un proyecto nuevo y a trabajar duro y a empezar ya con más ganas que nunca. Cuéntanos un poquito del club, ¿no? La Sociedad Deportiva Egea, para que nos cuente un equipo de segunda B, ¿no? ¿Qué región es? Ya hoy se dio un sorteo de los grupos, ¿no? También en la segunda división B. ¿Y cómo te llega este fichaje, ¿no? Para cambiar de club. Sí, bueno, es un club que está en Zaragoza, en Aragón, que lleva ya 3 o 4 años en segunda B. Entonces ya es un club que está aposentado en segunda B. Y bueno, yo llego porque el director deportivo que había en el Extremadura se fue para el Egea y me llamó a ver si quería ir ahí y me gustaba el proyecto. Y pues sí, pues me lancé de cabeza. Un proyecto muy bonito y que se está haciendo para ascender. Don Álvaro. Sí. Arnau, un saludo a la distancia. Como siempre, ¿no? Pues pensando que desde hace mucho tiempo que tú puedes ser una opción para la selección nacional, y yo creo que en el fondo para ti esa es una de tus ilusiones.
trabajas constantemente pensando en que algún momento vas a tener la oportunidad de mostrar en la selección, ahora que se hable un abanico de posibilidades, que hay también no solamente un nuevo entrenador, sino que también por generaciones que se van rompiendo, empieza a haber unas posibilidades allí, incluso hasta en tu puesto, en el que hay una buena competencia. El enfoque está en última no solamente crecer como futbolista en el fútbol español, sino llegar ya definitivamente con... Tienes 22 años, una edad de quiebre importantísimo, llegar a la selección de Panamá. Sí, hombre, claro, cuando trabajas es uno de los principales sueños, por no decir el principal. Pero es eso, al final no está en mí. Yo voy a trabajar, voy a darlo todo, voy a entrenar como el que más para si algún día llega, pues que esté lo más preparado posible para dar la talla. Sí. Tu papá estuvo muy vinculado al fútbol nacional, aquí dejó una huella importante. ¿Tú te has mantenido al tanto de los movimientos de la selección nacional, del ambiente del fútbol panameño, incluso de los que llamamos, entre comillas, los legionarios panameños en el exterior? Sí, claro. Yo aquí, si me tengo que levantar a las 3 de la mañana para ver a la selección, si al día siguiente no entreno, pues yo me levanto y veo a mi selección. Claro que sí. Sí, he estado muy al tanto y he visto que ahora han venido un montón de legionarios, de compañeros, aquí a jugar a segunda B, que el nivel cada vez está creciendo más del jugador panameño y pues te pone feliz que ver que las ligas funcionan, que la LPF pues crece y cada vez los jugadores salen mejores y más preparados y a más sitios, ¿no? Cristian. Buenas noches, ante todo, nuevamente Arnau. Buenas noches. Arnau, preguntarte, durante este tiempo de cuarentena, contra todo pronóstico, se han dado situaciones totalmente atípicas para el jugador panameño y es ese gran éxodo a ligas extranjeras, entre ellas principalmente la segunda división B de España, que tendrá de momento, solamente de momento, 7 jugadores panameños. Con todo y esto también tenemos las grandes actuaciones precisamente en esa zona donde tú juegas, de defensores panameños en el extranjero, por los laterales principalmente, pero también con Fidel Escobar siendo punta de lanza de esa nueva camada de jugadores. Y sumado a ello, la experiencia de un Román Torres que si bien no ha tenido tanta regularidad en los últimos partidos con el Inter de Miami, siempre que esté en activo será una pieza que se puede tomar en cuenta. Teniendo todo esto en consideración, Arnau, ¿consideras que a pesar de todo ese abanico de posibilidades y algunos ya vistos hasta ya no más, ¿tienes tú todavía chances de quitarle la titularidad a alguno de estos ya caballos de la selección para un 11 titular? Yo al final no compito contra nadie. Yo al final compito contra amigos, contra mí mismo. Yo pues entreno aquí y si algún día me llaman, pues competiré contra mí mismo y claro, ellos al final serán compañeros y luchan por lo mismo que yo. Entonces eso, cada uno se lo gana como puede y de la forma que puede y trabajando lo más duro que puede y ya pues cuando estés ahí demostrar lo que vale uno y ya está. Arnau, y sobre la pasada campaña logramos ver también que con el Extremadura B estuvo incluso en playoff para ascenso. ¿Qué experiencias te quedas de ese club con el que estuviste varias temporadas? ¿Qué pudiste experimentar de nuevo que quizás en Córdoba no tuviste y que sin duda alguna va a ser de eso que puedas aportar ahora en la Sociedad Deportiva Egea? Bueno, al final cada temporada yo creo que aprendes algo y, por ejemplo, era mi primer playoff y se vivió muy intenso y muy raro también a la vez por el tema del confinamiento. Estuvimos un mes y medio preparando solo un partido, entonces pues son cosas que no vives normalmente, que tocó vivir, entonces pues son cosas diferentes y el playoff fue muy bonito.
fue muy bonito y prepararse para eso, que yo nunca lo había vivido, pues siempre te enseña algo, te enseña cosas, vivencias y experiencias que supongo que a la larga pues te hará mejorar y te ayudará en tu carrera, ¿no? Arnau, vamos a tener una buena cantidad de panameños en la segunda división B del fútbol español. Están haciendo un reportaje el fin de semana sobre la cantidad, ¿no? Que es una de las ligas donde que más tenemos panameños, pero viendo también eso que conversaste al inicio, ¿cómo tú, como que conviviste muchos años acá en Panamá, que eres un panameño más, ¿cómo ves este masivo éxodo de jugadores panameños y muchos jóvenes en una categoría importante? Al principio había mucho recelo con la segunda división B del fútbol español, muchos tenían algún tipo de recelo con esta liga, pero hemos visto, algunos canales las han pasado acá en territorio panameño, nosotros las hemos visto por internet y las hemos seguido de muy de cerca por las acciones que en su momento tuvo Carrasquilla, Fidel. Pero cuéntanos de esta segunda división B, lo tan competitiva que es, porque se pelean para 4 cupos para ascender, también se pelea por no descender, porque es muy, ya con un equipo de 100 a tercera división es muy complicado volver a subir. Cuéntanos lo competitiva que es esta liga, ¿no? Sí, bueno, al final es como, no es una segunda A, pero es como si lo fuese, porque hay equipos que han jugado en primera, que han estado toda la vida, como el Recre, como el Depor, como el Depor, que ha jugado Champions, ya creo que ha llegado a una final de la Champions. O sea, hay equipos de primera y de primer nivel, y el que vayan panameños y estemos panameños en segunda B, pues es, yo creo que hay 5 o 6 ligas y entre las mejores del mundo, y entre ellas está la primera y la segunda española. Entonces la segunda B es como, es muy fuerte estar en segunda B, es una de yo creo que de las grandes ligas. Entonces yo creo que es buenísimo, que el nivel es muy fuerte y hay equipos muy fuertes. Don Álvaro. Sí, Arnau, siguiendo un poco el hilo de Giovanni y el hilo de Cristian, sí, Panamá tuvo no hace muchos años una gran salida de jugadores, y que en cierta forma lograron consolidarse en algunos meses hacia la MLS. Sí, tuvimos y llegaron jugadores fundamentalmente todos a los equipos de primera división, ¿no? Y hoy en día la carencia es notoria con respecto a lo que fue unos años atrás, y también se le silenció el micrófono, don Álvaro. Creo que, don Álvaro, el micrófono, creo que ahí se le silenció. Sí, Arnau, para mí, mientras don Álvaro puede retornar con el audio. Al entorno. Sí, ahí tenemos a Álvaro. No, don Álvaro, se le había muteado el audio, para que vuelva a formularle la pregunta a Arnau. Sí, 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 creo que estaba también cruzándose una llamada que entró allí, perdón. Sí, le decía a Arnau que le mencionaba que Panamá tuvo, pues, hace un corto tiempo, ustedes también lo recuerdan porque no es tan lejano, me acuerdo que Jorge Daly Valdés decía, yo veo la MLS y digo la liga MLS es panameña, porque hay panameño aquí, panameño allá, panameño en varios equipos y en equipos de primera división. Ese tiempo ha pasado, ha cambiado también en este momento de transición. Ahora se ofrece España, como lo mencionaban Cristian y como lo mencionaba Giovanni. Y al estar, al llegar a España, más allá de que sea la segunda división, la gente lo ve un poco con la distancia de la segunda división, pero la segunda división española siempre ha sido importante. Recordemos incluso que Rommel Fernández se hace grande en segunda división para lograr impulsar que el Tenerife llegue a primera división. Pero ¿entenderías tú que España le ofrece al futbolista panameño
unas cualidades, unas condiciones para afincarse más desde el punto de vista de que el idioma es el mismo, es el español, y dentro de lo futbolístico, tú que conoces al futbolista panameño, le es más fácil adaptarse al fútbol estadounidense, al fútbol de España con lo competitivo, que al fútbol estadounidense. A ver, al final yo creo que segunda B no es fácil, y para cualquier jugador, o sea, un jugador que viene de tercera de España va a segunda B y nota el cambio de categoría. Entonces, para un panameño, yo creo que el panameño es un jugador atípico, porque es un jugador muy habilidoso, es un jugador muy fuerte. O sea, aquí yo creo que el jugador panameño ya le pega toda clase de fútbol. Otra cosa es el tema del idioma. El idioma, claro, que ayuda mucho a comunicarte, porque al final el fútbol es comunicación y ayuda un montón. Pero yo creo que el jugador panameño puede destacar en cualquier fútbol, en cualquier tipo de fútbol. En la MLS se ha visto que ha destacado. Aquí en España se ha visto con Bárcenas, con Carrasquilla, con Fidel, que ha destacado. Entonces, yo creo que el panameño no tiene ningún problema en jugar bien y en demostrar lo que vale en ningún fútbol, y en el español menos, ¿no? Se parece mucho al argentino también, la segunda B, porque es muy, muy duro, pero también se juega fútbol. O sea, sí, yo creo que le va bien cualquier tipo de fútbol, al fútbol panameño, al jugador panameño, perdón. Cristian. Sí, Arnau. Por esta parte, al ver ahora tantos jugadores panameños, ya sea en primera división, que ya pasó, lo vimos la temporada pasada con José Luis Rodríguez, y ahora tres jugadores también en segunda, también de momento, los que ya te mencioné que van a estar en tercera, ¿qué crees que han visto los equipos españoles o este tipo de agentes que termina siendo ese puente para llegar allá también en jugadores panameños? ¿Qué crees que se ha visto? ¿Será juventud, alguna técnica, una velocidad, no sé, para ver hoy en día tantos jugadores en España, que era algo que no veíamos hace muchísimo tiempo, cuidado que nunca también? Sí, pues yo creo que sí, que eso, que están haciendo así, que van en línea ascendente y se debe estar trabajando muy bien, porque además son futbolistas muy jóvenes, y que en España crean en futbolistas jóvenes de otros países es difícil. Y están creyendo en los de Panamá, entonces, en los panameños, entonces pues hay que aprovecharlo. Y además que Edgar Joel, bueno, ya lo ha demostrado, que bueno, que puede jugar perfectamente cualquier panameño en cualquier sitio del mundo, y en España más, porque se ha visto. Y, por ejemplo, yo a Bárcenas lo vi jugar contra el Córdoba, cuando estaba en Córdoba, y ahí hizo un recital de fútbol. Y todos preguntaban, ¿quién es? Pues es panameño y te la ha liado. O sea que... También hay que resaltar, sí, ¿no?, el jugador panameño que tiene esa física. Cristian, ibas a continuar con... Sí, una más en esa misma línea que nos mencionas, precisamente de Bárcenas. Y es que al llegar a España se ha mencionado bastante que los equipos, el mismo general, lo mencionábamos incluso en programas pasados, y además de la zona defensiva, entonces tú, Arnau, puedes desempeñarte en otra zona del campo también, para que seas aún con más posibilidades de ser llamado a la selección, o solamente sí, estás en zona defensiva. A ver, en principal en la zona defensiva, pero yo esta temporada, por ejemplo, he jugado de central izquierdo, de central derecho, de lateral derecho, de mediocentro, algunos partidos también mediocentro así más retrasado en posición defensiva, así que sí, eso se estila mucho aquí en España. Arnau, principalmente en base a eso que nos has conversado, ese arraigo, tengo preguntas, ¿no?, de fanáticos en redes sociales que no te conocen, también para que nos cuentes un poco. Ya lo habíamos, sé que por ahí conversamos algo muy por encima en el mes de mayo, pero ¿cuánto mides?
¿Qué perfil? ¿Eres derecho? ¿Eres zurdo? Básicamente, ¿cómo es Arnau dentro de la cancha como jugador? ¿Cómo es ese Arnau Mirambel, ¿no? Como jugador dentro de la cancha, sus características y demás. Bueno, mido 1,83, 1,84, por ahí voy. Soy diestro y, bueno, yo tampoco me gusta mucho hablar sobre mí porque no me siento cómodo, pero bueno, pero soy un futbolista aguerrido, que las pelea todas, que las lucha todas, que en salida de balón va bien. Entonces, que juego, bueno, ya lo he dicho antes, juego por la derecha, por la izquierda. Ese soy yo. Interesante porque no, la verdad que eres diestro y a veces hay complicaciones con esto, ¿no? Principalmente cuando se piden centrales de perfil zurdo, que a veces escasean un poco en Panamá. Y saber que tienes esa adaptación, que puedes jugar en una línea de cuatro, digamos, como central derecho, izquierdo, hasta una línea de tres, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Don Álvaro. Sí, Arnau, ubicándome sobre eso, ¿no? La principal cualidad es su formación, su rendimiento como defensa central. Y sobre eso, Arnau, con la mejor predisposición, con el mejor sentido que te quería y con la mejor intención preguntarte, dentro de esa posición como defensa central, porque si bien es cierto, hoy se abre la carpeta y uno dice, bueno, tenemos a estos que ya tienen como defensas centrales que son fundamentales, que traen un recorrido en la selección, están estos como opción, pero la defensa central es fundamental. Y siempre es bueno tener opciones allí, porque donde te quiebran entre el portero y el defensa central, arman fundamentalmente el escudo defensivo. Y como defensa central, yo te quería preguntar, pensando siempre en lo que es el biotipo, lo que pensamos en Panamá, y de lo que tenemos en Panamá, y lo que hemos tenido regularmente a través de la historia en la posición en la que tú te desempeñas. ¿No te hace falta un poco de tener un poco más de masa muscular, masa muscular, un poco más de anchura corporal para en una posición en la que regularmente en Panamá siempre imponemos un poco de físico? Si tú ves, Román Torres es un hombre con una presencia y una prestancia muy fuerte, Felipe Baloy fue siempre un referente en ese sentido, y aparte de eso, como un adelanto de lo que tú te ves como jugador al espejo, cuando te miras, al espejo futbolístico, digo, ¿no? ¿Qué parte estás trabajando tú más en la defensa central que piensas que en tu rendimiento necesitas mejorar? ¿El perfilamiento, la anticipación, el acomodo con el que tienes a la izquierda, con el que tienes a la derecha? Me gustaría que me hablaras algo en ese sentido. Bueno, a ver, primero decir que como defensas como Román, que estén tan fuertes, hay muy poquitos. Y después, yo, por ejemplo, he tenido épocas que sí me he metido más caña en el gimnasio o menos, pero que yo así, con este peso y con así, es como verdaderamente me siento cómodo, me siento rápido, me siento ágil así y me siento fuerte. Entonces, yo así, con la anchura que tengo, me siento bien. Entonces, aquí tampoco se lleva mucho el central así fuerte y de movimientos más lentos. Se lleva más, no tan exuberante, bueno, tan fuerte, ¿no? Y eso, y en torno a mejorar, pues siempre se puede mejorar todo, ¿no? Siempre puedo mejorar un poquito más la anticipación, el salto, el perfil, pues hasta que no me retire, supongo que, espero que no habrá día que no tenga que mejorar cosas. Cristian. Sí. Arnau, te tocó ver en su momento el fútbol panameño desde aquí mismo. Te tocó verlo desde acá, así que creo que puedes, estás en propiedad para poder hablar de cómo es la Liga Panameña de Fútbol. Ahora con esto, ¿qué tanta diferencia? O sea, que puede ser abismal, puede ser
mucha, poca, bastante, no sé. ¿Qué tanta diferencia con la Liga Panameña de Fútbol y la cuarta de España o la segunda B, que es la donde estarás ahora, que precisamente han sido, bueno, además de ser las divisiones en que has jugado, las divisiones a las que más panameños han ido, y precisamente por eso, para al final ver si estarán cómodos allá o si podemos ver un poco de dificultades al inicio? Bueno, yo creo que dificultades siempre se tendrán, pero se vaya donde se vaya, siempre los sitios nuevos, pues implica eso. Lo que pasa que si están ahí es por algo, y si te ficha un equipo de segunda vez, que estás preparado para eso. Entonces, respecto al fútbol panameño, yo creo que es eso, que el nivel será de un segunda B, un poquito más bajo, pero de un segunda B. Pero lo que se tiene que mejorar es, bueno, desde pequeño, inculcarle a los niños cómo es que se tienen que jugar, que se tiene que jugar por abajo, con el balón desde atrás. Entonces yo creo que es lo que falta solo al fútbol panameño, que se trabaje desde abajo, porque si sin trabajar desde abajo ya salen tantos jugadores, no me quiero imaginar si se trabajara ya desde chicos, ¿no? No, en cuanto a la liga local, siendo el hilo de Cristian, consideras, estuviste por acá e incluso estuviste muy cerca de tu padre que colaboró mucho, y trató de darle a la liga otro aire, digamos, esas buenas gestiones que se necesitan en el fútbol para también que la liga crezca. En lo que sigues viendo, ¿no? Ya ahora estando desde España, que por allí sabemos que se ha tratado de mejorar mucho el tema de organización, el tema de nivel con los jugadores, pero por allí, ¿qué sigue faltando para que la LPF en su momento sea una de las mejores de Centroamérica, ¿no? Por no pedirlo. Eso, yo creo que eso, que desde abajo les enseñen a los pelados desde chiquitito lo que tienen que hacer, cómo se, bueno, lo que se ha hablado, las orientaciones, jugar desde atrás, los pases, los controles, no dar balonazos, pues eso se aprende desde pequeñito, porque lo aprenden aquí, entonces eso, y bueno, y tácticamente mucho, mucho hincapié. Don Álvaro. Sí, Arnau, siguiendo, sin desenfocarme un poco en tu posición, para ubicarme también, pues últimamente pues no se te ha visto pues jugar por la distancia, aunque tú has estado jugando, no es así, no hay un recorrido fílmico, televisivo para ver cómo está, pero me gustaría que te definieras pues pensando también en las características del medio y donde te has estado moviendo, en las cuales pues uno dice, como te mencionaba anteriormente, a Baloy y a Torres, uno piensa en el fútbol español y piensa en dos grandes centrales, ¿no? En Ramos en Madrid y en Piqué en Barcelona, para tener dos referencias. Aquí no te quiero hablar sobre la fortaleza física, sino te quiero hablar sobre el carácter del defensa central, porque el defensa central también tiene que tener un carácter. Me gustaría conocer tu propia valoración de tu carácter. ¿Tienes maduro? ¿Tienes ya fortificado el carácter que necesita de un central para mandar, para ordenar, para asumir responsabilidad en la zona? ¿Te sientes ya que lo maduraste en todo este tramo que hiciste en el fútbol español? Bueno, sí. Al final un central es lo que tiene, que al final ves el fútbol desde atrás y lo ves todo. Entonces, yo estoy contigo. Yo creo que un central tiene que mandar y tiene que, por decirlo mal, sacar la mierda a todos sus compañeros porque lo ve todo desde atrás. Entonces, sí, yo soy bastante así, yo soy muy así. De mandar en el campo, de si se tiene que pegar un chillido, ser el primero en pegarlo. Y además que tampoco veo un central que no sea así. No comparto un central que no sea así. Entonces, sí, me gusta los centrales que son así. Y me gusta ser así, como central. Cristian. Sí, Arnau, en el grupo donde se encuentra el Egea, vimos, al menos la temporada pasada, equipos como el Barcelona B, que estuvo en playoff, el Castellón, que ahora asciende a segunda división principalmente.
equipos como el Español B, el Villarreal B, la cantera de grandes equipos también se encuentran en ese grupo, incluso el Valencia B. ¿Qué esperas tú ahora, estando ahora con el Egea, sabiendo que estos van a ser los rivales con los que te vas a topar, futuras estrellas de estos equipos de primera división? ¿Algún tipo de temor o ansias ya de que se llegue ese momento para poder enfrentarlos? No, al final yo también he estado en grandes filiales y saber lo que es. Ahora mismo mi planteamiento es otro, porque ya voy a un equipo profesional que ya la mayoría de jugadores ha jugado en segunda B, hay muchos que han jugado en segunda A, hay tres o cuatro que han jugado en primera. Entonces ahora es cuando uno también se braga y ve la realidad del fútbol. Porque es verdad que tú juegas contra el Barça o Villarreal o todos los que has dicho y te entra una ilusión enorme y estás compitiendo con los mejores de una edad de 22, 23 años. Pero al final ahora estás compitiendo el puesto o estás entrenando con jugadores que tienen 35 años, 33, 30 años, que han jugado en primera, que son futbolistas de verdad. Entonces, claro que ilusiona jugar contra sus equipos, pero... Y yo he jugado, claro, yo también he jugado contra esos, pero lo que de verdad te hace futbolista, yo creo que es jugar contra equipos como el Castellón, como el Lleida, que han estado en segunda A, como el Nastic, que ha estado en primera, como muchos estos, ¿no? Arnau, viendo que tenemos, bueno, de conocimiento, ¿no? ¿Qué te ha parecido el nombramiento, la llegada de una persona o un director técnico como Thomas Christiansen, de esa escuela europea, siendo él también español, y teniendo algo nuevo en el fútbol panameño, ¿no? Que no habíamos tenido quizás un técnico de Europa por ahí en muchos años, ¿no? ¿Cómo ves de beneficioso esto y qué podría inculcarle de diferente al jugador panameño para que también avance en esa progresión que tiene el mismo, ¿no? A ver, yo creo que puede inculcar la filosofía que tiene de aquí, de Europa, de España, que ha estado muchos años, y la mezcla con el jugador panameño puede ser muy buena. La mezcla con el jugador panameño, pues tácticamente enseñarle al jugador lo que he hablado antes, si le puede enseñar tácticamente todo lo que sabe, pues el jugador panameño como es fuerte, rápido y con calidad, pues puede ser una mezcla muy buena. Y se ha hablado mucho, Arnau, ha sido centro de debate, ¿no? El tema de la metodología europea, de ese cambio de sistema de juego, pero dan los técnicos españoles, basado en tu experiencia, Arnau, que por allí pudiéramos ver una selección de Panamá con mucha intensidad, con mucho toque de balón, con mucha precisión, ¿no? Que quizás por allí en algún momento ha fallado eso con Panamá, pero pudiéramos verlo de la mano de un técnico español. Pues ojalá se vea, porque al final es el fútbol que todo el mundo quiere ver, que todo el mundo está viendo, que en Europa funciona. Entonces ojalá se dé y espero que se dé. Don Álvaro. Sí, Arnau, hoy en día el central no solamente defiende, sino que regularmente cuando tienes un central y un central de referencia, aporta gol. Desde eso me gustaría conocer qué tan bueno eres tú llegando al área rival para sorprender en los tiros libres, para sorprender en los córners, para tener gol. ¿Tienes un porcentaje de gol marcados colaborando en la pelota parada, en la llegada desde atrás? ¿No es tu fuerte? A ver, la realidad es que mi fuerte no es. Pero bueno, al final todo el mundo sabe lo que puede hacer y lo que no. Sí que subo, sí que remato, sí que... principalmente a la pelota parada soy el que peina, el que va a rematar, pero bueno, muchos goles de profesional no he metido, así que tampoco voy a decir que soy un experto cuando no lo soy, ¿no? Es la realidad.
gusta subir mucho, ¿eres de subir mucho en los tiros de esquina o te quedas como ese último hombre? Complementando lo que preguntaba don Álvaro. No, no, sí, sí subo. Siempre subo todos los corners y balón parado y faltas laterales, todo, todo subo. Incluso este año han habido saques de banda que también eran de peinar y se subía. Cristian. Sí, Arnau, también para conocer, has mencionado de que sí es bastante la selección nacional acá de Panamá y que si es necesario levantarte muy de madrugada allá en España para ver un partido, para ver algún legionario, para ver algún resultado, lo haces. Quería preguntarte entonces, sabiendo esto, las posibilidades que ves tú como jugador profesional de Panamá, no sé si has visto el grupo que tenemos que afrontar para avanzar a esa ronda octagonal, anteriormente que era lo que se conocía como hexagonal, ahora tiene dos equipos más, dos países más. ¿Qué posibilidades ves tú de Panamá para ascender a esta fase y de ascender, ves a Panamá en Qatar 2022? Al final, esta fase es la importante. Yo creo que sí se puede pasar. Y además, con todos los jugadores que están jugando fuera y el nivel que están dando, pues está claro que sí, yo creo que sí se puede pasar. Y la clasificación para el Mundial, pues siempre es difícil, hasta para los grandes es difícil, porque hay veces que selecciones grandes se han quedado fuera. Entonces, siempre será difícil. Pero yo creo que sí se puede conseguir, se consiguió en el pasado, bueno, sí, en el pasado, entonces se puede volver a conseguir. Estamos con Arnau Mirambel, español, panameño también, de nacionalidad panameña, hijo de don Manolo Mirambel, ¿no? El gran presidente que tuvo el Sporting. Hemos estado conversando esta noche, ¿no? De sus planes, su nuevo equipo, que es la Sociedad Deportiva Egea, sus planes también de portar y vestir la camiseta, la roja, la camiseta panameña, y ha sido una charla que está siendo muy amena esta noche, ¿no? Para los que nos sintonizan. Arnau, pregunta directa, ¿te sientes capacitado, te sientes que tienes esa fuerza, digamos, esa para poder llegar a una convocatoria de la selección, venir, demostrar toda tu capacidad, todo tu potencial y dejar esas buenas sensaciones para que te sigan tomando en cuenta, ¿no? Ya convertirte, ¿por qué no en un futuro? Un referente en las convocatorias, un habitual, ¿no?, con Panamá. Al final, yo no soy el que decide, pero me siento 100% capacitado de portar la camiseta de Panamá. Y de representar soy de la opinión de que a la persona que no se le da la oportunidad no sabremos qué va a pasar, ¿no? Y que en su momento que te la lleguen a dar y ojalá sea una oportunidad que puedas demostrar, que puedas ver y no que sean 5 o 10 minutos, sino que sea bastante, ¿no?, lo que puedas, porque hay muchos jugadores a lo largo de los años, quizás por ahí la suerte no le ha sido tan buena, ¿no?, que por ahí se la ha llamado, pero quizás no han tenido esa gran cantidad de minutos para demostrar. Y bueno, nos contabas que tienes que eres diestro, todos los que nos has hablado de tus características, la verdad es que es un jugador interesante que pudiera, ¿por qué no también darse esa oportunidad? Y tenemos a Román, sabemos que tenemos referentes. Román está en su recta final. Quizás por ahí de que puedan quedar un par de años con la selección. Y también tenemos ese relevo joven, ¿no? Y por ahí lo vemos en ti que tienes las ganas y que eres un panameño más. Y sabemos que en su momento, cuando se te pueda la oportunidad, pues vas a demostrarlo y darse todo que tienes esa capacidad para estar en la selección. Don Álvaro. Sí, Arnau, tu papá, como decía Giovanni, ha dejado dejó una huella en el fútbol panameño, conoce el fútbol panameño, y bueno, tú eres parte también de esa herencia del fútbol de tu papá, de la presencia de tu papá en el fútbol. Tu papá ha sido tu principal apoyo, tu principal impulsor como futbolista y a la vez ha sido tu principal crítico o tu papá nunca te ha hecho observaciones cuando te ha visto jugar. ¿Cómo es esa relación de padre e hijo más allá de lo familiar dentro de lo futbolístico, si no lo quieres comentar? Al final, sí, ha sido muy... Pero al final yo tengo una suerte que es que toda mi familia
ha estado muy pendiente de mí y siempre muy encima de mí. Y han sido los primeros en decirme las cosas buenas, pero también han sido los primeros en decirme las cosas malas. Entonces yo he tenido esa suerte y que me ha hecho mejorar como futbolista, como persona y como todo. Entonces sí, que él es el más crítico siempre porque él ha jugado a fútbol y sabe de lo que va, pero que yo lo agradezco. Yo lo agradezco muchísimo, porque al principio pues puedes estar cabreado porque te ha salido un mal partido y encima te vienen y te dicen has hecho un mal partido, pero tú lo sabes cuando haces un mal partido. Entonces también agradeces que alguien te lo diga y que te diga, pero espabila. Y el próximo, más. Entonces, pues he tenido esa suerte de que toda mi familia, mi padre, mi madre, mi hermano, han estado ahí y me han dicho las cosas buenas y las malas. Cristian. Arnau, ya casi de las últimas, y si no tengo otra vez la oportunidad de decírtelo, agradecerte por haber estado hoy con Agenda Fútbol. Ese mensaje, Arnau, para la afición panameña que está viendo este podcast, y si no alguno de los personajes más destacados que hemos tenido aquí en el mismo, ese mensaje para esa afición panameña que a veces te pide, no creas, a veces te pide y dice cuándo va a ser el momento que veamos a ese chico acá vistiendo la roja, al menos una oportunidad, no se puede ser esa teoría del descarte así por así. Y como mencionaba Giovanni, no solamente unos cuantos minutos, caso Andrade, que una mala jugada con equipo centroamericano fue condenado. Así que tu mensaje para esa afición panameña que te está viendo el día de hoy. Bueno, yo al final solo puedo decir que por la selección de Panamá me dejaré todo, me dejaré la vida si me pongo la camiseta de Panamá. Eso es lo único que puedo decir. Que me salga mejor, que me salga peor, pues es cosa del fútbol. Pero que me deje la vida, eso está hecho. Por tanto, Arnau, la verdad es que ha sido una grata conversación tenerte esta noche con nosotros. Don Álvaro, no sé, una de las últimas también que tenga para Arnau, para ir cerrando este programa que hemos tenido con él, y bueno, ha sido grato conversar en esta hora de fútbol, ¿no, Arnau? Sí, Arnau, para despedirme nada más, esta pregunta más de ilusión y que cualquier otra cosa, ¿no? Preguntarte, dentro de tus deseos ilusorios, si jugaras en la selección nacional como central por la derecha, como es más o menos el clásico perfil que tú tienes, ¿con quién de los jugadores de la selección te gustaría que fuera la pareja de central? A ver, con cualquiera. ¿Con quién te gustaría ser pareja de central? Con cualquiera sería especial, pero con Román, que es el capitán, pues sería pues multiplicado por 10. Gran nuestro capitán, eterno capitán, como le diríamos, Román Torres, y sin duda un honor, ¿no? Y bueno, o sea, todo queda. Todo queda en el fútbol y en algún momento sabemos que te llegará esta oportunidad, Arnau. Arnau, una de las últimas que también nos preguntan acá en redes sociales, no sé qué tan empapado estés del tema, Arnau, pero dentro del sorteo que quedamos en el grupo de la eliminatoria está República Dominicana. Y ha habido mucho morbo, mucho comentario en la semana sobre que también hay muchos jugadores jugando, ¿no? En segunda B, en segunda, incluso algunos en grandes equipos de España. Y por allí República Dominicana quisiera, ¿no?, contar con ellos también para jugar en la eliminatoria. Tú, como que has vivido, has estado en el fútbol español de lleno, ¿cómo lo ves con los jugadores que están quizás en categorías como la B, o la segunda B, o la segunda división, que estén muy próximos a jugar con República Dominicana? ¿Qué tanto los puede favorecer en esto? Y tú, en tu opinión personal, ¿cómo ves el caso de Mariano, de Firpo, estos jugadores emblemáticos que pareciera que cada día más se les aleja la posibilidad de vestir la camiseta española como ellos quieren o ellos desean, y tienen esa opción con República Dominicana, que quizás ellos ahorita la rehúsan o no está entre sus planes vestirla, pero que por allí también se les acaba, digamos, ese chance con España con el pasar de los años?
Hombre, está claro que son grandes jugadores, están en clubs top de mundial. Pero bueno, eso tampoco quiere decir nada. Eso, al final, el fútbol es 11 contra 11 y tú vas a ir, te vas a ir a pelear, a ganar, a dejarte la vida y puedes ganar cualquiera. Y se está viendo que el fútbol panameño, al final los jugadores panameños que están en España, están en Segunda B, todo el mundo tiene el mismo patrón de juego. Entonces eso también ayuda mucho a la selección, a que se conozcan más, entonces yo creo que al final serán 11 contra 11 y ganará el que mejor haga los 90 minutos, no tiene más. O sea, esto considera que si en algún día ellos, digamos, porque bueno, no depende al final cómo quede el calendario acá con la eliminatoria, pero si al final estos jugadores llegaran en un caso remoto a jugar con República Dominicana, ¿es que incidirían en algo? ¿O al final Panamá de todas formas tiene las armas para poder, digamos, avanzar en este obstáculo, ¿no? Hombre, sí, al final son buenos jugadores, muy buenos jugadores, pero Panamá es un grupo y Panamá tiene más fútbol que solo un jugador. Al final, claro que se le podría hacer frente perfectamente. Bueno, Arnau, con esto vamos cerrando. La verdad, darte las gracias nuevamente por estar con nosotros esta noche, compartir esta hora de fútbol. Te deseamos la verdad la mejor de las suertes en este nuevo reto que vas a tener ahora con la Sociedad Deportiva Ejea en la segunda división del fútbol español. Y de seguro vamos a estar pendientes todos, tanto prensa como afición, pendientes cada fin de semana de tus actuaciones. Esperamos que puedas llegar de la mejor manera. Y arrancar y siendo titular en el equipo, ¿no? Siendo esa figura en defensa y para que, tu arranque, digamos, ya tu carrera, digamos, ya con este equipo y pueda ser el inicio de nuevos retos y nuevos provenires en tu carrera futbolística, ¿no? Así que ahí vamos a estar pendientes de a poco, ya en el transcurso de la temporada, pues ahí estaremos conversando de seguro y bueno, la mejor de las suertes y éxitos. Gracias a todos los que nos han sintonizado esta noche en el canal de YouTube de Agenda Fútbol. Recuerden estar pendientes, todas las semanas vamos a tener torneo de barras, mañana tenemos mesa de debate, vamos a estar tratando los temas de selección, también por ahí el éxodo de panameños, las últimas noticias de la LPF, así que eso vamos a estar conversando el día de mañana, miércoles y jueves torneo de barras y el viernes con las jóvenes promesas. Sin más, despedirnos, desearles las buenas noches a todos y nos vemos en una próxima edición de los podcasts de Agenda Fútbol. Saludos.